Bienvenidas, mentes curiosas. Esto es Bailando con Ideas. Desde Australia, con vosotros, yo soy la doctora Carmen Salvador. Os invito a escuchar este cóctel de entrevistas mixto con científicos, mentes fascinantes, emprendedores y corazones valientes. Hoy tengo el placer de presentaros mi nuevo episodio de Salud Mental y Manejo de Sistemas Sanitarios. Maneja el pasado, diagnostica el presente y predice el futuro. Esta fue una frase del famoso Hipócrates, uno de los padres de la medicina moderna occidental. Nuestra salud mental es un motor invisible que está por ahí en nuestras cabezas y no valoramos mucho hasta que nos falta o hasta que le falta a alguien que queremos. Afecta a todo, vamos. Afecta a la forma en que pensamos, en que sentimos, en que pues, nos enfrentamos a la vida, ¿no? Pese a su importancia, me duele mucho pensar que es todavía un tema muy tabú en la sociedad de hoy en día. Y espero que después de esta pandemia hayamos aprendido a valorarla un poquito más. Hoy tengo el placer de presentaros a una eminencia en el campo de la salud mental que incluso ha sido premiado por la Universidad de Harvard. Pese a todos los puestos que tiene, me llama mucho la atención la sencillez y la humildad de esta persona. Tengo la suerte de ser su compañera en la Asociación de Científicos Españoles de Australia Pacífico, SRAP, ya que es él uno de los miembros fundadores, o yo diría el gran fundador de esta asociación, y actualmente es el presidente honorífico. Un hombre que ha sido capaz de innovar más allá de lo establecido y está modernizando, impactando y cambiando la manera de ofrecer medicina a la sociedad. El doctor Luis Salvador Carulla es catedrático de discapacidad y salud mental y el director del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Nacional de Australia, la universidad más prestigiosa que hay aquí en este país. Ha sido asesor de la Generalitat de Cataluña, del Ministerio de Sanidad de España, de la Comisión Europea y de la Organización Mundial de la Salud, CASINA. Con su investigación ha desarrollado sistemas de apoyo para poder ayudar de forma científica a la toma de decisiones en la salud y en la política social. Ha coordinado el proyecto Atlas Integrado de Salud Mental, para mapear los servicios de salud mental en más de 30 áreas alrededor del mundo, del cual obviamente hablaremos en esta entrevista, al igual que del futuro de la medicina y de la salud mental que ha llegado de la mano de los estudios multidisciplinares y machine learning usando inteligencia artificial y ciencias computacionales para llevarse a cabo. Bueno, como apunte, os quiero comentar que a pesar de tener el mismo apellido, no tenemos ninguna relación de parentesco y que, bueno, yo le hago mis bromas, pero no somos familiares. Tiene el mismo nombre también que un primo mío, Luis Salvador, que le mando un beso de mi parte. Bueno, y ahora sí que sí. Aquí espero que disfrutéis este episodio de Salud Mental y Manejo de Sistemas Sanitarios. Bienvenido, doctor Luis Salvador Carulla, un invitado de lujo, catedrático de discapacidad y salud mental y director del Centro de Investigación de Salud Mental en la mejor universidad australiana, la Universidad Nacional de Australia, la ANU. Bienvenido, Luis. Hola, Carmen, y muchas gracias por invitarme a participar en esta serie. Nada, un placer. Además, bueno, tengo el honor de ser compañera de Luis en la Asociación de Españoles, de Investigadores Españoles en Australia Pacífico. Y Luis fue, bueno, pues el fundador, ¿no?, de la asociación, poco más. Bueno, fuimos uno de los fundadores. Sí, uno de los fundadores y el primer presidente. Exacto. Bueno, Luis, ¿nos puedes contar, por favor, brevemente tu trayectoria profesional? Pues sí, yo soy psiquiatra y
De hecho, siempre había querido serlo. Desde los 12 años mi idea era hacer psiquiatría. Empecé haciendo lo que se llama psiquiatría de enlace, que es la psiquiatría en el Hospital General. Y entonces gané una plaza de profesor titular en la Universidad de Cádiz. Y esa plaza no tenía adscrita un puesto clínico, un puesto en el hospital. Era la primera vez que no estaba trabajando en un hospital. Y entonces me plantearon empezar un proyecto en discapacidad intelectual en Córdoba. Al empezar este proyecto me di cuenta de que el ámbito de formación de la psiquiatría estaba muy limitado. Te formas exclusivamente en el hospital, no sales prácticamente del hospital. Y empecé a ver la importancia del trabajo, cómo había personas que con síntomas activos de esquizofrenia podían realizar, a pesar de eso, un trabajo. Empecé a valorar los temas de la comunidad y pasé a un tipo de psiquiatría que se llama psiquiatría social, que tiene muy en cuenta los factores sociales y demográficos relacionados con la enfermedad y las medidas comunitarias, el abordaje de los problemas mentales desde un enfoque integral, que incluye tanto la familia, el domicilio, el lugar donde vive, el empleo que tiene, etc. De forma paralela, empecé a trabajar en estudios de economía de la salud mental, y esto me llevó progresivamente a otros ámbitos, como el de la modelación, los estudios de modelación matemática, los estudios de geografía de salud y a partir de ahí la aplicación de todo esto a políticas sanitarias. Y ahora mi área fundamental de investigación son los sistemas de apoyo a la toma de decisiones en el ámbito de planificación y políticas de salud mental. Muy impresionante la trayectoria. ¿Has trabajado en el Ministerio de Sanidad, de la Sanidad Española, en la Comisión Europea y en la Organización Mundial de la Salud? ¿Nos puedes comentar un poquito qué es lo que hacías en este tipo de Sí, puestos? con estos organismos he sido asesor. O sea, no trabajaba allí, sino que trabajaba en comités de evaluación, de asesoramiento. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, trabajaba en proyectos específicos. Por ejemplo, trabajé en el desarrollo del análisis de los costes de los paquetes, de las cestas de medicamentos esenciales en los países de Oriente Medio. Después trabajé en el desarrollo de la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad y con el Departamento de Salud Mental en el análisis de los sistemas financieros de salud mental en algunos países como en Chile. Y en los criterios de clasificación de los trastornos del neurodesarrollo, como la discapacidad intelectual. El último trabajo que he hecho con la Organización Mundial de la Salud ha sido participando en un comité para crear las directrices de práctica clínica en rehabilitación en el trastorno del espectro autista. Aparte de todo esto, sí fui asesor trabajando internamente en el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña en el plan de salud mental. O sea, allí estuve 7 años. ¿Y qué te trajo aquí a Australia, Luis? Porque tú vives aquí en Australia, como Pues yo. parte del trabajo que hacía en el Departamento de Salud, en la Generalitat, en Cataluña, era trabajar no solo en planificación de salud mental, sino también en el grupo de implementación del programa de dependencia funcional en España, que era nuestro programa de discapacidad
español, la ley de dependencia, y estuve trabajando en cómo aplicar la ley de dependencia a la población con problemas mentales graves y a la población con discapacidad intelectual, con trastornos del desarrollo. A partir de ese trabajo, publicamos algunos estudios a nivel internacional y me llamaron de Australia porque se estaba planteando un sistema parecido que se llama la ley de discapacidad en Australia, se llama NDIS, National Disability Insurance Scheme, y la Universidad de Sydney creó un grupo de expertos internacional para asesorar al gobierno australiano en cómo pasar esa ley a una agencia y de una agencia a políticas de implementación práctica. Entonces se creó un grupo y la Universidad de Sydney contrató a un especialista de Estados Unidos, otro del Reino Unido y a mí para ayudar al equipo que se había formado aquí para asesorar al ministerio de cómo había que hacer las cosas. Y eso es por eso vine a la Universidad de Sydney. Cuando hablamos de salud mental, ¿cuáles son las enfermedades mentales más comunes que hoy en día hay en nuestra sociedad? Pues las más comunes son ansiedad y depresión. De hecho, las llamamos. Y también se incluye en eso el trastorno por estrés postraumático, porque a nivel mundial tiene un enorme, enorme impacto. Y se considera parte de este grupo de trastornos comunes. Lo que es importante ahí es distinguir estos problemas como trastorno y estos problemas como parte de la vida cotidiana de una persona. A veces confundimos el estoy nervioso con un trastorno de ansiedad o estoy bajo o estoy depre, hay una depresión, hay una diferencia enorme entre las fluctuaciones del ánimo en cuanto a la ansiedad como en depresión y al hecho de que realmente haya un trastorno. Para que haya un trastorno, ese problema tiene que tener una serie de síntomas y una duración mínima de al menos 2 semanas para poderlo catalogar como tal. ¿Y esos trastornos le pueden afectar a todo el mundo? ¿O hay cierta, he oído que, bueno, obviamente hay cierta predisposición genética o tendencias a tener ciertos trastornos? Sí, le puede pasar a cualquiera, pero sí que hay factores de riesgo y factores de predisposición. Por ejemplo, los trastornos depresivos y ansiosos son más frecuentes en mujeres que en hombres. Sin embargo, los problemas graves relacionados con estos trastornos son mayores en hombres que en mujeres. Por ejemplo, las conductas suicidas son lo que se llama comportamiento suicida puede ser más frecuente en mujeres, pero los suicidios consumados son más importantes en varones. También hay diferencias dependiendo de la edad. Lo que estamos viendo es un aumento enorme de estos trastornos en poblaciones jóvenes. También hay factores que se relacionan con estos trastornos en el final de la edad adulta y en la ancianidad. O sea que hay muchos factores que influyen en cómo estos problemas se presentan en cada etapa de la vida. Dentro de los factores de riesgo, unos muy importantes se relacionan con características de personalidad. Hay un tipo de personalidad que se conoce como neuroticismo. Personas que se preocupan mucho por las cosas, a las cuales les afecta mucho más un problema que a otros ciudadanos. Esos factores, el neuroticismo como un factor de personalidad, se asocia más a estos trastornos mentales comunes como la ansiedad y la depresión. Sin embargo, hay otros factores que son protectores, que protegen a la persona de tener este tipo de problemas. Por ejemplo, la extroversión.
o las personas que desarrollan de forma muy potente un propósito de vida, que tienen objetivos de vida muy claros. Hay muchos factores. Los que más se asocian a trastornos de ansiedad y depresión son el neuroticismo que te comentaba y la introversión. Claro, y imagino que, claro, dentro de los tipos, de los distintos tipos de enfermedades, los factores afectan de manera diferente también. Y bueno, luego también, como decías, tenemos el sexo y también tenemos las edades. Sí, Y tenemos la cultura y el medio ambiente. exacto. Por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, en niveles culturales más bajos y en entornos no occidentales, aparecen como síntomas físicos. Aparecen como cansancio, sensación de vacío en el estómago, sentimientos de sensaciones de vértigo. A medida que el nivel cultural avanza o que son países con economías más desarrolladas, los síntomas son más cognitivos, más relacionados con pensamientos, ideas de culpa, pensamientos rumiativos que se repiten, este tipo de cosas. Los cuales también me parecía especialmente relevante hacer esta entrevista, es porque, bueno, vivimos en otra pandemia silenciosa, la cual es el detrimento de nuestra salud mental, ¿no? En escenarios en los cuales estamos en confinamiento, pues, por ejemplo, 7, 8 semanas, o no sé cuánto estuvieron en España, estuvieron también 2 o 3 meses o incluso más. ¿Cuál es el panorama de la salud mental hoy en día, Luis? Pues complicado, ¿eh? Porque realmente se había visto una estabilización de algunos trastornos, como la esquizofrenia, que no aumentaba, o la discapacidad intelectual, un cierto aumento de estos trastornos comunes, como la depresión y la ansiedad. Y estos patrones están cambiando muy rápido y están aumentando a un nivel muy alto. Hemos tenido una serie de conflictos en el mundo que han aumentado el trastorno por estrés postraumático de una forma clara. Los cuadros de ansiedad y depresión, como te decía, han sido influidos por los problemas relacionados con el COVID. Uno de los factores más importantes en relación a las conductas suicidas y a la depresión es el aislamiento y la soledad. Las personas que viven solas son más propensas a tener problemas. Por otro lado, tenemos cambios en el uso de sustancias adictivas. Algo que nos preocupa muchísimo en salud mental es la legalización del cannabis. Yo estoy a favor de que el cannabis se legalice, pero tendrían que llevar Yo también. un paquete como el del tabaco, diciendo que esto produce esquizofrenia. El cannabis en personas jóvenes con un factor leve de predisposición actúa con un mecanismo que llamamos de factor gatillante, como el gatillo de una escopeta, que hace que aparezcan síntomas psicóticos y esquizofrenia. Y hay datos muy claros de la relación de cannabis con esquizofrenia y de cómo los episodios psicóticos aumentan en cuanto se legaliza el cannabis. Hay datos documentados en el estado de Ontario, en Canadá y en California. Claro, imagino que también es uso o abuso de las sustancias, ¿no? Porque eso también. El problema de las sustancias son tres. Uno es el uso antes de que nuestro cerebro esté desarrollado. El uso de sustancias en personas en adolescencia tiene muchísimos efectos más que en una persona Claro. adulta. El segundo es predisposición genética. Hay gente que tiene una tendencia mucho más, que en donde la dependencia aparece mucho más fácil. El tercero
es la disponibilidad de sustancias sintéticas con capacidades de producir dependencia y defectos cerebrales 10, 100 veces superiores a las que teníamos antes. Todo el caso de los opiáceos, de la epidemia de opiáceos en Estados Unidos, que también es un problema en Australia. Lo que ha ocurrido es que los principales traficantes de drogas y productores de drogas en un momento dado dejó de ser Colombia, es las grandes algunas farmacéuticas americanas. Y no hemos sido conscientes del enorme problema que se ha creado y que está produciendo más de 100.000 muertes al año en Estados Unidos. Antes de COVID, la esperanza de vida media en Estados Unidos bajó por el efecto de la dependencia a opiáceos y la mortalidad relacionada con la dependencia a opiáceos. El último punto sería el abusar mucho, ¿no? Pero evidentemente el consumo de una sustancia en una persona de 50 años no tiene el mismo efecto que en una persona de 17. Un Dicho adolescente. esto, una de las cosas que hemos visto es que con los opiáceos en Estados Unidos, una de las grandes de grupos de población que se han visto afectados eran personas mayores de 50, porque el médico les prescribía por dolor sustancias con una potencia adictiva muchísimo mayor que el de la Inflamador. morfina. ¿Cómo se mide la salud mental, Luis? Pues es un tema muy complicado, porque hemos desarrollado una serie de instrumentos muy precisos y de hecho lo que se llama psicometría empezó en salud mental. Los primeros test que se evaluaron tenían que ver con sistemas para diagnosticar el retraso mental o discapacidad intelectual, bien para valorar temas de salud mental. Y eso desarrolló todos los sistemas métricos para calibrar las escalas de evaluación. Y toda esa área se llama psicometría, aunque realmente muchas de las escalas no son para temas psicológicos, pero se sigue llamando psicometría porque se desarrolló a ese nivel. Entonces, básicamente, desarrollamos escalas que nos permitían valorar determinadas patologías como la psicosis, la depresión, la ansiedad, que nos permitían valorar cambios en el estado del paciente o que nos servían como test de screening, que nos permitían valorar el distrés relacionado con determinadas enfermedades y a partir de ahí hacer lo que se llaman entrevistas clínicas estructuradas, estandarizadas, para ver si había un diagnóstico u otro. Uno de los problemas que estamos teniendo en la valoración epidemiológica en la población de las enfermedades mentales es que ya no se utilizan tanto las entrevistas estructuradas que debía pasar una persona con una formación muy específica, generalmente un psicólogo o un psiquiatra, y se han sustituido estos por lo que antes eran escalas de detección, lo que se hacía previamente para ver si esa persona tenía que pasar a una entrevista más compleja por un psiquiatra para hacer un diagnóstico. Ahora se utiliza solo esa escala de inicio y eso equivale al diagnóstico de depresión o ansiedad. Y ahí tenemos uno de los problemas que a veces en muchos estudios o en muchos medios, como en Australia, no sabemos si la proporción que estamos diciendo que tienen ansiedad o depresión son realmente cuadros de ansiedad o depresión o son simplemente cuadros de estrés psicológico o distrés porque no se están pasando las entrevistas detalladas que pasábamos antes para hacer un diagnóstico y poder tener los datos epidemiológicos de la frecuencia de enfermedades mentales.
Aparte de eso, tenemos dos grandes temas en evaluación hoy en día. Las escalas que se llaman reportadas por el sujeto, por el paciente. O sea, aparte de las medidas que tenían un parámetro objetivo porque había un evaluador que hacía una evaluación, cada vez más se utilizan medidas en donde el propio paciente explica sus síntomas. Y tenemos dos tipos de medida que se llaman PROM, Patient Reported Outcomes, y otras que se llaman PRE, Patient Reported Experiences, que ahora son claves para entender los síntomas de la enfermedad y los aspectos de la experiencia de la enfermedad por parte del propio paciente. Se llaman PREM y PROM. Claro, te iba a preguntar un ejemplo de ese tipo de medidas, para que la gente entienda, Sí. por Por ejemplo. ejemplo, con mis colegas españoles, en un proyecto dirigido desde la Universidad de Málaga por Berta Moreno, hemos desarrollado una escala para esquizofrenia que está basada en las experiencias que vive el paciente, no en preguntas estándar clínicas, sino, por ejemplo, en cómo el paciente nos puede informar sobre un síntoma psicótico como puede ser un delirio. Entonces, en eso le preguntamos al paciente si tiene alguno de estos síntomas, pero además le preguntamos con qué frecuencia la tiene, si esto ha impactado en su vida diaria y cuánto le preocupa. Parece raro. Pero en todas estas escalas que llevamos utilizando hace más de 70 años, nunca le preguntábamos al paciente cuánto le preocupa un problema. O sea, si tenía delirios o alucinaciones, apuntábamos la gravedad del delirio y el tipo del delirio o la alucinación, pero nunca le preguntábamos, oiga, ¿y a usted esto le preocupa o no? Y Claro, cuando una cosa puede añadimos. llevar a una depresión o ansiedad también, ¿no? Si Y son nos indica conscientes. además en cómo actuar sobre un paciente. Si podemos hacer un plan sobre aquello que le preocupa, la terapia que implementemos será mucho más efectiva si la hacemos sobre cosas que a él no le preocupan. Si tiene alucinaciones y no le preocupan para nada las alucinaciones que está teniendo, y sin embargo lo que le preocupa es la sensación de que está perdiendo la voluntad y que su voluntad depende de otros, empezando por la terapia, por entender y apoyarlo en ese otro síntoma que sí le preocupa, nos puede permitir luego abordar el conjunto de problemas que tiene de otra manera. Y resulta paradójico, pero no lo preguntábamos. Lo estamos preguntando en estas nuevas escalas de Ahora PREM, de sí. Patient Reported Experiences. Sí, es fundamental tener un buen sistema de medida y de evaluación para poder, pues, dar un buen diagnóstico, ¿no? Y además, claro, Sí. hay tantas cosas, el cerebro es el gran desconocido, sí, todavía hay muchísimas cosas por seguir descubriendo y proyectos como el tuyo, pues, sin duda ayudan a que la sociedad esté mejor evaluada, ¿no? Coméntanos del sistema, el Atlas que haces. Es un proyecto Atlas de salud mental, que es un proyecto de, bueno, obviamente de atención médica, en el cual se evalúan y se recopila la información sobre los servicios de salud mental en un área geográfica. ¿Cómo hacéis este Atlas y cuáles son los beneficios prácticos en la sociedad de este gran proyecto? Mira, esto es un proyecto que empecé en Europa en el año 94, hace un montón de tiempo. Y el origen de este proyecto fue una investigación europea en donde intentábamos valorar el coste, efectividad, o sea, los costes de las terapias de rehabilitación en Europa para salud mental. Y a los 2 años de hacer este proyecto nos dimos cuenta de que no podíamos hacerlo. Y no lo podíamos hacer porque no supiéramos cuáles eran las intervenciones, sino porque los sitios donde ocurría esta intervención no los habíamos evaluado. Los centros de rehabilitación donde se hacía la terapia eran completamente distintos
en Italia, que en Suecia, que en Holanda o que en España. Y a partir de ahí empezamos a valorar la necesidad de entender el contexto de atención, que si no podíamos comparar los servicios, nunca podríamos tener una idea clara si una intervención era realmente efectiva o no. Eso nos llevó a crear un sistema de evaluación internacional y clasificación de servicios de salud. El siguiente punto fue darnos cuenta de que estos servicios estaban en un contexto más amplio. Estaban en un área urbana o estaban en un área rural, estaban en un distrito de una ciudad que era pobre o que tenía una renta per cápita alta, estaba en áreas que tenían espacios verdes o áreas que no lo tenían, un factor muy importante para la salud mental. Y a partir de ahí fuimos ampliando el nivel de factores que evaluábamos para entender esas intervenciones. Eso durante muchos años no sabíamos lo que hacíamos, no tenía nombre. Hoy en día se llama investigación de ecosistemas de salud. Y hemos aplicado técnicas que vienen de las ciencias ambientales, de lo que se hace para estudiar ecosistemas. Lo hemos aplicado para entender los ecosistemas de la atención en salud. Y eso nos ha llevado a desarrollar métodos para producir atlas de salud mental, de la atención en salud mental o de otras cosas como atlas de discapacidad. Ahora vemos que el último que hemos hecho es un atlas sobre la esclerosis múltiple en Canberra. Y en el caso de Australia, hemos publicado hasta ahora 20 atlases de atención en cronicidad, en salud mental, en esclerosis múltiple y ahora en demencia, en distritos sanitarios, en todos los estados australianos. Eso en España lo hemos hecho también para discapacidad y para salud mental con la Universidad de Cádiz y con la Universidad de Loyola Andalucía en Sevilla, donde está el centro de referencia para este tipo de estudios en Europa. O sea, a diferencia del modelo clásico de la medicina basada en la evidencia, pues habéis implementado una nueva forma de ver la medicina, ¿no? Y de aplicar, pues, otras visiones de otros campos, como por ejemplo la biología, los ecosistemas y bueno, no están tampoco tan lejos, ¿no? Aplicamos El verla. sistemas que vienen de ciencias ambientales, de investigación de negocios, del business intelligence, business research, que vienen también de la ingeniería de sistemas y se ha desarrollado un área nueva que se llama Health Systems Engineering. Trabajamos siempre con ingenieros en este campo y con geógrafos de salud. Es un área muy multidisciplinar y muy interesante porque te tienes que relacionar con gente que no es la habitual del campo de salud y eso siempre es una experiencia muy, muy positiva. Muy enriquecedora. De hecho, bueno, los mejores centros de investigación son los multidisciplinares. Y bueno, no Pero solamente también habéis. Disculpa. es lo más complicado porque Exacto, cuando sí. empezamos a trabajar en este campo en España, cuando yo estaba allí, no nos aceptaban las tesis. Por ejemplo, presentábamos una tesis de servicios y mapeo de salud mental en psicología y decían que eso no era psicología. O en economía, pues también no nos aceptaban en geografía no nos aceptaban las tesis de los atlas de salud mental. Debes de enviarle un link con la página que tienes en la universidad, con Sí. todos los proyectos que tienes, que creo que son más de 14 proyectos los que Bueno, lideras de, vamos. sí, eso quien tenga interés puede mirarlo en una página en Google si pone ANU Global, que viene de global y local, mezclamos los conceptos global y local. ANU Global encontrará todos nuestros trabajos, pero por cierto, una Claro cosa que que me sí. pasó. Lo pondré, perdona Luis, lo pondré en las notas del podcast. También lo Ay, qué pondré bien. el link. Gracias. Muy bien.
Pues yo era profesor titular en España y me presenté a una plaza de catedrático. Y no te la dieron. Bueno, fue muy curioso, fue una experiencia realmente para no olvidar, porque como me dedicaba a un área marginal, yo pensaba, uy, fue la primera vez que se valoraba en unas oposiciones de este tipo el índice H y los factores de impacto. Yo, qué bien, bueno, presenté todos los datos de índice H. Yo pensaba que tendría un nivel bajo comparado con mis colegas porque estas investigaciones son marginales y van Cuenta a revistas. brevemente qué es el índice H. Sí. Sí, Es... bueno, nosotros utilizamos una serie de índices de calidad de tu investigación que tienen que ver con la revista donde has publicado y el nivel en el que está esa revista con respecto a otras en tu área de investigación. Generalmente se dividen en cuartiles, en grupos que equivaldría al 25%, y tenemos revistas del primer cuartil, del segundo, del tercero y del cuarto. Después se evalúa el nivel de citaciones de artículos que citan tu investigación en otras publicaciones. Y entonces hay un índice que combina el número, por un lado, el número de citas que tiene cada artículo tuyo con el número de artículos que has publicado. Entonces, por ejemplo, puedes tener 50 artículos con más de 50 citas. Entonces, este es un índice H de 50. Y así vas calculando tu índice. Hay otra serie de índices que nos permiten realmente, y que es muy interesante, tener unos estándares para comparar nuestra productividad científica a nivel general. Eso está bien. Por supuesto, el problema es que hay áreas de muchísimo más impacto que otras. Hay Sí. estudios donde tienes 400 investigadores, pero un impacto muy alto, etc. Bueno, es así. Sí. El caso es que era la primera vez que en España, en mi área, que era psiquiatría, se evaluaba este índice H, ¿no? Y yo presenté todos mis datos. Curiosamente, eran bastante altos Con un dentro del índice grupo. HD, por curiosidad. Entonces, el índice H yo creo que debía ser de 12 o algo así. Era hace muchísimos años, los índices eran mucho más bajos. Y entonces yo presenté mi índice y uno de los miembros del tribunal me dijo, sí, yo le conozco porque fue profesor mío en la facultad. La investigación que bueno, hacía cosas que eran interesantes, pero todo esto que está haciendo ahora no es investigación. Y como no es investigación, no lo pasamos al segundo ejercicio. O sea, lo que se hizo es que mis índices y todo eso Oh. no valía porque no era investigación, porque todos estos estudios consideraron que no eran investigación científica. La... Una evaluación muy diferente. Y funciona de una forma muy diferente aquí. De hecho, el sistema español de calificación, aunque ha mejorado muchísimo en los últimos años, yo creo que no funciona. Pero bueno, No es eso un sí. sistema para seleccionar excelencia. No funciona bien. Desafortunadamente, Luis, las ideas más revolucionarias siempre causan miedo y rechazo al principio. Pasa, a lo mejor eso también pasa en la ciencia, en la medicina, en las distintas disciplinas, ¿no? La idea revolucionaria es como, ¿qué está diciendo? Esto no, esto es basura. Y luego ya al cabo del tiempo, bueno, pues lo bonito de la ciencia es que se demuestra y se ve que tiene una aplicación y que hay un impacto positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo siendo psiquiatra has terminado trabajando en el análisis de ecosistemas de salud? Por este Pues tipo de fue experiencias, por. quería investigar lo que realmente te gustaba y... Yo creo que son varios factores. Uno es el que la investigación prima
el ahondar mucho sobre un solo tema, ¿no? Se supone que tú empiezas a investigar la dopamina, los receptores dopaminérgicos 2 en la amígdala, y eso es tu tema y lo desarrollas toda tu vida y puedes hacer una carrera con eso. Esa visión de ahondar mucho en un tema como investigador, yo creo que preponderó a partir de los años 1950, 1960, y se creó como un paradigma de que eso era la ciencia verdadera, el rocket science. Y después hay un tipo de investigador que le interesan muchísimas cosas diferentes, que es mi caso. Y esto es horroroso. Si tú vas a una reunión científica y empiezas a decir, no, a mí me interesan la modelación y la psiquiatría y esto y lo otro, la persona que está hablando contigo se gira y se va, porque eso teóricamente no es lo que tiene que hacer un investigador. Sin embargo, esa visión amplia de temas te ayuda a transferir información de un área a otra, a transferir información de ingeniería a salud mental o de ciencias ambientales a geografía de la salud o todos estos temas en los que trabajamos nosotros. Afortunadamente, como tú decías, la translacionalidad, los temas multidisciplinarios se han convertido en un enfoque clave para entender problemas complejos, en donde o realmente trabajas con estos equipos multidisciplinares o es absolutamente imposible hacerte una idea de lo que pasa en uno de estos temas. Y Sí. cada vez hay más hueco para las personas que tienen múltiples intereses. Y entonces lo que me pasó a mí es que empecé trabajando en temas de modelos de ansiedad en ratas y los receptores serotoninérgicos, y me pareció la cosa más aburrida del mundo. No aguantaba. No le veía yo. No te digo que no sea importantísimo y No que sea olían muy muy bien las interesante, pero ratas. no era por el olor, era que no sé, no encontraba yo el punto. Y lo mismo me pasó con los estudios randomizados, con los randomized control trials, que están muy estandarizados y me pa acabó pareciendo como estar en una cadena de producción de coches poniendo tuercas. Y entonces áreas inexploradas, donde el campo era totalmente abierto, donde se podían hacer cosas, donde nadie más había trabajado, me llamó mucho la atención. Por otro lado, cuando trabajas en España con muy bajos presupuestos, con poquísimos medios, como intentes hacerlo en un área muy establecida, te mueres porque tienes 20 o 30 laboratorios punteros en el mundo con muchísimos más medios haciendo eso. Sin embargo, Funcionan si te centras rápido. en temas muy nuevos, siempre tienes posibilidad de desarrollar líneas de investigación con muy pocos medios. Sí, desde luego, los investigadores españoles con poca financiación hacen filigranas, son auténticos héroes, vamos, porque es pasión y devoción. Eso lo ves con el éxito que tienen los investigadores fuera de España, ¿no? Como lo vemos en las sociedades de investigadores españoles en el extranjero, donde el nivel de éxito que tienen nuestros miembros es enorme. Está La muy muy capacidad bien valorado. de creatividad, de constancia, de seguir trabajando cuando hay problemas graves, es una cosa que desarrollas allí y que perdura. La Por necesidad ejemplo, incrementa el ingenio, ¿no? bueno, esto está pasando ahora en Australia, en las 8 universidades principales australianas han sido muy impactadas por el COVID. El problema de nuestras universidades aquí en Australia es que esas 8 universidades, todas en el ranking en las 100 primeras del mundo, dependían muchísimo de estudiantes extranjeros, sobre todo de China, que llegaban a constituir el 70% de los ingresos de la universidad.
Llevamos 2 años con una limitación enorme de estudiantes extranjeros. Las políticas que han desarrollado algunas universidades para mí han sido nefastas, básicamente, y los propios investigadores han tenido un problema de adaptarse a esta nueva situación de presupuestos muy recortados. Y yo creo que eso tiene que ver porque cuando uno trabaja constantemente en un entorno favorable, pierde un poco la capacidad de innovación y de buscar cómo salir adelante con bajos presupuestos, que es lo que nos ha pasado en los últimos meses, en donde hemos tenido por primera vez desde que yo estoy en Australia que apretarnos el cinturón y trabajar con unos parámetros diferentes. De hecho, yo y todo mi equipo nos trasladamos de la ANU, de la Australian National University, a una universidad más pequeña, la Universidad de Canberra, que no ha sido impactada de esta manera por la pérdida de estudiantes extranjeros, porque era más pequeña y más centrada en el ámbito nacional. Y podemos seguir desarrollando nuestra investigación en base a creatividad, buscar temas nuevos y trabajar en cómo adaptamos nuestras habilidades y conocimientos a otras nuevas áreas de investigación. En nuestro caso, la salud mental y la atención para militares y veteranos. Sí, bueno, a pesar de las dificultades, todavía creo que Australia le lleva gran ventaja a España en temas de financiación y en Sí, temas de eso es presupuesto de indudable. I+D+i. Vamos, la diferencia con recortes y todo es abismal. Sí. Pero eso dice aún más de la calidad de los investigadores españoles. He hablado de los investigadores españoles que se van, pero más mérito tienen los que se quedan y siguen investigando al máximo nivel mundial en unas condiciones de bajísimos presupuestos, en una burocracia que hace casi imposible investigar. La experiencia de muchos investigadores estrella que vuelven a España, están 1 año o 2 y se vuelven corriendo, porque el sistema burocrático hace imposible la flexibilidad que requiere la investigación allí. Sí, efectivamente. De hecho, eso fue lo que le pasó a mi jefe y mentor en España, uno de ellos, José Luis García Pérez, el doctor José Luis García Pérez, que él, bueno, un investigador top mundial en su campo, tenía una beca Howard Hughes, una beca de las más prestigiosísimas americanas que te pueden dar. Volvió a España y a los 2 años o 3 empezó hasta a aburrirse del sistema y nada, todavía tiene el laboratorio abierto allí en Granada, en el Genio, pero se tuvo que volver y abrir un laboratorio en Edimburgo, porque Ahí, no se podía. Pero sí, bueno. el problema de burocracia no se trata de que también lo es de los salarios de los investigadores, ni siquiera yo creo que el problema es la interinidad de las plazas de investigación, porque si tú tienes un buen equipo, lo puedes mantener toda la vida con proyectos externos de investigación y tú entiendes en qué entorno estás y puedes desarrollarlo. El problema es la burocracia que impide totalmente tener flexibilidad en presupuestos. Tenemos el sistema español, tanto de Hacienda como de regulaciones, como para todo. Es un sistema que está pensado porque tú le vas a engañar. Entonces, todo lo crea para que no le engañes, pensando que le vas a engañar. La picaresca. Con lo cual, todas las auditorías, los sistemas son enormemente complejos, pensando que te le has engañado. Y en cambio, aquí en Australia y en otros países, es un sistema que da confianza al investigador, que tú te estás gastando correctamente los fondos. Ahora, como no lo hagas, el palo que te cae aquí es brutal, es mucho mayor que el que te puede caer en España. Pero hay un margen de confianza de cómo tienes que invertir y la idea de que en un proyecto de investigación tú puedes definir
el coste punto a punto que va a tener cada cosa, si tú puedes definir tan perfectamente los costes en relación con los objetivos, yo no te financiaría el proyecto, porque entonces no tiene interés lo que vas a desarrollar, si lo sabes tanto. Es donde hay margen de error, donde tienes que adaptar cosas, y eso se entiende perfectamente aquí y allí es imposible. Yo tengo anécdotas, montones de los problemas increíbles de financiación de proyectos en España que darían para un libro de todo tipo de problemas que uno se puede imaginar y que hacen imposible el que cuando has trabajado en otro entorno y has visto cómo funciona otro entorno, Que facilita te acabas volviendo porque dices que qué esta es hago la única aquí. forma. Y entonces por eso las personas que han estado tiempo fuera, que han montado sus laboratorios o han sido directores de instituto fuera y vuelven y se quedan y son capaces de continuar su investigación, merecerían un monumento. Y los Monumento. hay varios de estos grandísimos investigadores que están entre los 100 o los 1000 principales investigadores del mundo que han hecho eso y están allí, merecen todo mi respeto. Sí, también los míos, porque vamos, es increíble el esfuerzo y la pasión, la dedicación. Al final, quieras que no, la cultura y la familia tiran mucho. Entonces, bueno, ahí es un factor bastante importante, pero también Sí, es difícil volver y a que es estar un. pasando penurias, ¿no? Como Sí, decimos en Granada. pero es lo que tú dices, ¿eh? El poder vivir en Granada. O yo que Medalla. vivía en Jerez de la Frontera. El pescadito frito de Jerez. Sí, bueno, todo. De todo, sí. Si podías trabajar muchísimo y tener todos los problemas del mundo, pero a las 8 salías a la calle y todo lo que había era tan maravilloso que se te borraba todo. La cultura, la familia Sí. tira mucho. Pero bueno, yo como digo, tengo el corazón dividido, ¿no? Ahora también Australia es un país precioso, la naturaleza que hay aquí. Disfruto de otras cosas que no tenía allí en España. Entonces, Sí. bueno, como toda la vida Me tiene su lado decía. positivo y su lado negativo, ¿no? Sí. Pero bueno, Me decía un hablemos. amigo australiano ¿qué define Australia? ¿Qué define a los australianos? Me decía, lo que nos define es que siempre podemos ver el horizonte. Donde quiera que estés, por estos paisajes tan extraordinarios, donde quiera que estés, ves la línea del horizonte. Y eso hay pocos países o pocos lugares donde puedas verlo. Pasemos a hablar de las grandes diferencias entre los sistemas de sanidad español y el australiano. ¿Qué características crees que debería de tener un sistema sanitario de calidad? Porque el sistema sanitario español es bastante bueno, ¿no? Sí, este tipo de preguntas que podría hablar tantas horas y es una de mis pasiones, es entender los sistemas de salud como conjunto. Y he tenido la oportunidad a través de los proyectos de investigación europeos de estar valorando sistemas de atención y también el trabajo en la OMS en diversos lugares del mundo. Y entonces la oportunidad única de trabajar en el entorno español, conocerlo con muchísima profundidad, y trabajar en el entorno australiano y conocer dos sistemas muy bien. Y como tú dices, claro, hay ventajas e inconvenientes en los dos. Una ventaja del español es la integración, la calidad enorme de los profesionales, vocacional, que no está relacionada con intereses de que acaban siendo el dinero que ganas en tu consulta, sino de cómo funciona el sistema. Y esa integración y la calidad de profesionales y el ser capaz de dar mucho recibiendo muy poco en salarios, los salarios más bajos de España, los de los profesionales de salud, crean un sistema que ha sido
único en el mundo, que para mí España estaba entre los 10 y si no los 5 mejores sistemas sanitarios del mundo, sin duda. El sistema australiano es un sistema, por contra, muy fragmentado, muy ineficiente en la forma en que funciona y donde se han cogido cosas, para mí, del modelo inglés, del modelo americano, del modelo canadiense y del modelo neozelandés. Y se ha cogido lo peor de cada uno de esos cuatro sistemas y se han puesto justos aquí, juntos. Y eso crea una serie de ineficiencias muy grandes. A la vez, es en un entorno de un país muy rico, en donde hay una capacidad de permitir ineficiencia, de que aunque el sistema no sea eficiente, puede funcionar muy bien, porque la cantidad de fondos disponibles es enorme. En el momento en el que haya restricciones del presupuesto de salud en Australia Los y fallos empiece a haber son problemas, graves. que los está empezando a haber, veremos muchos problemas aquí. Solo en resumen, para mí el sistema español es uno de los mejores. Creamos un programa con el Instituto Cervantes, en la cátedra Cervantes, de traer cada año un profesional español de un ámbito. El doctor Mate Sanz en trasplantes, el doctor Bengoa en organización de servicios, el doctor José Luis Ayuso en los programas de investigación europeos en el campo de salud mental, el profesor Guillén Casasnovas en los ámbitos de economía de la salud. Todo esto para dar una imagen de un área en donde se había alcanzado la excelencia en España. Y cada vez que traíamos a uno de estos profesionales, aquí es que no se lo podían creer. Cuando empezaban, pues la idea que tiene Australia de España a veces está más cerca de Bulgaria y Rumanía que de Francia, ¿no? Y de pronto ver lo que se estaba haciendo en España, realmente en el mismo ámbito que aquí, compararlos, daba una idea de un sistema de altísima calidad, un sistema de altísima calidad que para mí ha colapsado, que ya no está. La crisis financiera del 2008 al 2011 y esta crisis del COVID están acabando con el sistema y están acabando con él porque nosotros nunca hemos valorado el tesoro que teníamos en sanidad. La calidad, esta calidad profesional y calidad de servicios. Decíamos que sí, que lo valoráramos, pero si alguien hablaba de poner un euro de copago en las visitas, casi te quemaban el ambulatorio, ¿no? Y despedían al ministro que proponía eso. Entonces, yo llamaría por una llamada de urgencia de SOS para salvar al sistema sanitario español, que necesita que si la gente valora realmente lo que ha tenido, realmente se ponga detrás en que para el gobierno sea una prioridad el mantener la calidad y el nivel profesional de este sistema. El sistema de copago, yo estoy totalmente a favor para en aquellas situaciones en las cuales el paciente va porque es hiperdemandante o hipocondriaco. Bueno, la hipocondría a lo mejor ya tienen que ir al departamento de psiquiatría, ¿no? Pero sí, creo que sería efectivo y reduciría mucha presión en la atención primaria. El problema, un debate enorme justo después de la crisis financiera entre el 2000, cuando se establecieron los primeros mecanismos de copago en España en el 2011, hubo un enorme debate en salud pública en si los sistemas de copago funcionaban o no. Fue muy interesante las diferentes posturas. Pero si tú tenías una postura en favor del copago en España, te corrían a borrazos, tenías que tener un enorme cuidado si, por decir cosas como la que acabas de decir tú, Carmen, porque te quedabas sin sitio. Bueno, me refiero a un copago Sí, asequible, que a lo mejor si vas al era. médico, si vas a las urgencias por cualquier motivo y resulta que no tienes absolutamente nada, pues a lo mejor tienes que pagar 10 euros, ¿no? O quizás se podría poner un sistema en el cual
se pueda establecer una cantidad en función de los ingresos de esa persona. No, no, no va a pagar sí, el sistema todo de el mundo lo copago mismo. Tiene dos funciones. Una es realmente contribuir al presupuesto y otra es actuar como barrera al uso excesivo de recursos. En este segundo tipo de copago, los copagos son muy bajos. Y por un lado, ese copago te permite registrar mejor en contabilidad lo que está ocurriendo en el sistema y te actúa como un mecanismo de contención de uso de recursos. El tema con el copago es que somos, yo creo, el único país de Europa que no tiene copago. Pero no solo no somos el único país que no tiene copago, es que también es el único país donde si tú hablas de copago, pierdes tu puesto, aunque estés hablando de copagos de un euro, ¿eh? Pero en fin, son cosas del sistema español que ojalá la gente empiece a valorar de verdad lo que es el sistema sanitario que tenemos y aportar en su conservación. Te iba a preguntar si la salud mental era un problema político y qué pueden hacer los gobiernos para influir en ella, para terminar. Cuesta encontrar los términos en español porque utilizamos el término político como sinónimo de dos cosas diferentes en inglés, que es la policy y la politics. Las politics es lo que hacen los políticos en el día a día. La policy es visiones estratégicas a largo plazo en favor de los ciudadanos. Desgraciadamente, esa policy no existe en España en relación a los servicios de salud. Y eso, un ejemplo claro, lo tenemos en el Ministerio de Sanidad, donde hace muchísimos años que no ha habido un ministro que realmente, o una ministra que sepa de sanidad. Son puestos dados dentro del gobierno sin importancia en relación a otros ministerios, cuando tendría que ser uno todo de lo los contrario. Tres ministerios claves, ¿no? Todo lo contrario. Y sí, tenemos un grave problema de no entender que la salud no es un problema de politics, es un problema de policy del más alto nivel. Es uno de los grandes temas para desarrollo y la riqueza de un país es la salud. No es problema de política, sino de medida de implementación y de organización. Pues muy bien, doctor Luis Salvador Carulla, bueno, muchísimas gracias por aceptar hacer esta entrevista y nada, muchísimas gracias por participar en Bailando con Ideas. Gracias a ti, Carmen, y hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.